Luego del triunfo de la llamada Revolución Liberal de 1871, el gobierno presidido por Miguel García Granado se apresura a crear los nuevos símbolos con los que se identificaría la nacionalidad guatemalteca y se reafirmaría la soberanía patria. Así, el 17 de agosto de 1871 se crea la bandera nacional. Es desde esta época de la historia que la bandera ondea en los estandartes nacionales tal y como la conocemos hoy en día. En 1968 se regulan las dimensiones del lienzo patrio, así como la tonificación de los colores que deben emplearse al momento de elaborar la bandera nacional. Allí se establecen también los protocolos que deben seguirse para honrar a este símbolo patrio. El Congreso de la República de Guatemala, en 1997, promulga la Ley Normativa de la Bandera Nacional y el Escudo de Armas, en donde establece definitivamente que la bandera nacional es la insignia más importante para los guatemaltecos y que su nombre, ya sea que porte el escudo de armas o no, es únicamente bandera. El color azul de la bandera expresa cuatro virtudes: fortaleza, justicia, verdad y lealtad, y el color blanco, pureza, paz, integridad, firmeza y luz. El Congreso de la República decretó un día especial para honrar a nuestra bandera, el 17 de agosto. Sin embargo, todos los días la vemos ondeando para mantener vivo el legado de nuestra libertad. Congreso de la República.